comunidad solo tiene como propósito reiterar el agradecimiento de la delegación mexicana al presidente Lasso, a las y los parlamentarios cubanos, pero también a los integrantes de las distintas dependencias y ministerios que nos han acompañado a lo largo de esta jornada. Reconocer el trabajo del embajador Miguel Díaz Reynoso, un profesional de la diplomacia y de la política exterior, que siempre le caracteriza el alto desempeño en cada una de las misiones que él representa. Y también transmitirles el saludo y el sentimiento del diputado Rubén Moreira, presidente de la Junta de Coordinación Política, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI y particularmente presidente del Grupo de Amistad México-Cuba. Decirles que él fue uno de los más entusiastas en los trabajos preparatorios para esta reunión interparlamentaria, que también ha seguido de manera puntual el desarrollo que hemos tenido en esta jornada, que me pidió les transmitiera su compromiso para dar puntual seguimiento a las conclusiones que aquí se han señalado en todos los temas que hemos abordado, en el tema económico, en el tema de salud, en la cooperación multilateral y por supuesto en la educación, la ciencia, la cultura y el deporte. Sé que concluimos con ánimo renovado, con ese compromiso solidario que nos caracteriza, con este intercambio de buenas prácticas y el propósito de lograr resultados como aquí se ha señalado. Sé también que en este trabajo parlamentario habremos de observar de manera positiva y puntual los objetivos que nos hemos planteado. Y no podría concluir sin citar lo que aquí también han señalado, que la larga historia de amistad y de cercanía del pueblo cubano y del pueblo mexicano no nació en el siglo XIX, tampoco en el siglo XX, tampoco en el XXI. En realidad es de mucho, mucho antes y se registra en el interés mutuo por la libertad y por la justicia de nuestros pueblos. Hemos también aquí citado a José Martí, como a muchos otros historiadores, cantores, en fin, del pueblo cubano y por supuesto de sus revolucionarios y hacedores de la patria. Pero José Martí particularmente publicó en 1891 el ensayo Nuestra América y ahí una reflexión sobre la unión entre los pueblos hispanoamericanos, sensible y sobre todo visionaria. También recordar que estrenó en nuestro país precisamente la obra Amor con amor se paga, y creo que hoy es más que oportuna el recordar. Y también aquella carta que dirigió a Manuel Mercado en el que escribió que México era el país que después de Cuba más quería. Todos estos, amigas y amigos legisladores, son ejemplo y fiel reflejo de lo que sentimos ambos pueblos. Estoy segura que así es y así seguirá siendo. Estoy segura que México está en Cuba y Cuba está en México, cuando de trabajo, cuando de libertad, pero sobre todo cuando de alegría estamos buscando nuestros pueblos. ¡Que viva Cuba! ¡Que viva México! Muchas gracias.